Vamos a grabar. Ah, ahí está. ¡Hola! Grabar Capitán Gato, otra vez nuestro furro favorito. Vamos a grabar ya. Hoy voy a cumplir todos los retos que me pidan. Una vez más, puse un tweet pidiendo a la gente que me manden retos. Pero esta vez ya no mostraré mi rostro si no cumplo un reto. Ahora, si no logro completar 3 retos, me voy a vestir de maid y me tomaré una foto en la vida real. Si me quieres enviar tu reto, aquí tienes mi Twitter. Para que, bueno, vayas a seguirme o dejes tu reto. Por último, si mucha gente se suscribe con este video, para el próximo haré un video en la vida real con mi amiga Star. Dicho esto, empezamos. Me reto a pisar a algún VTuber. Ok, no sé cómo puedo cumplir este reto, Karma, porque, bueno, no hay ningún juego donde pueda pisar VTubers. Así que, como no sé cómo hacerlo, lo voy a animar. Así que muy bien, aquí estoy yo, mi gato, en un parque. Y como no sé qué VTuber pisar, te voy a pisar a ti, Karma. Así que pum, Karma acá al costado y ¡toma! ¡Pum! Pisadita, VTuber, a tu casa. Reto cumplido. Te reto a que me ganes el ruleta rusa en VR chat a cambio de 3000 bits. Estamos aquí en VR chat, no puedes estar riendo y tengo un alien detrás mío. ¿Cuál alien? Soy el duende verde, ¿qué te pasa? Falta de cultura. Estamos acá con Loco Chon y vamos a hacer este reto. Loco, ¿cómo se juega esto? En resumen, vamos a intentar a ver quién se muere primero en este lugar. Y si yo gano, Gato me dará 3000. Pero si él gana, lastimosamente tengo que volver a pagar un reto en su canal. Esta ruleta es totalmente aleatoria, por lo que no se sabe quién va a ganar. Así que vamos a ver quién lo consigue. Son 3000 bits el que pierde. Y no solamente eso, sino que, pues, si pierdo un reto, tengo que vestirme de maid y tomarme una foto y subirla a YouTube. Así que vamos con eso. 3, 2, 1. Es tu canal, arranca tú. El polo. Exacto, suéltala, suéltala, tírala, 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 tírala. Sería muy mala suerte de mí si se dispara, ¿eh? Ok, 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 ok. Dale, dispárate, mira. Ya, no importa, no pasa nada, confío. Te dije, maldita sea, acabar ya con todas. 1-1, me toca a mí. Okay, ahora, si me muero aquí, qué estúpido me vería. Ok, ya decía. Ojo. ¡No! John, estás con una sola vida, ¿eh? Se vuelven esos 3000 bits y no voy a tener que decir de maid. ¡Vamos, Nashe! ¡God! ¡Venga! ¡Eres un gatito, loco! ¡Sos un pendejo! ¡Reto cumplido! Te reto a que me ganes en una partida de uno. Ok, estamos aquí en Discord, vamos a llamarlo. Nova, dime. He venido para ganarte en uno. Oh, créeme, no vas a ganar, no vas a ganar. Te voy a destrozar y voy a hacer que te vistas de baby. ¡Oh! ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Voy a hacer caca canela 444. No, pero ¿por qué? Yo quería uno contra uno. ¡Si me tiran franceses! Ok, dale, entonces seguimos así. Tené. ¡Oh! Ya, te toca. ¡Vamos! No sé qué hice. ¡Dashi! ¡No! ¡Hala! Desafío. No sé qué estoy haciendo. ¡Ey! ¡Ah, no tienes nada! ¡No tienes nada! No juegues. Bueno, ya me voy, chao. ¡No está la mierda! ¡Te toca, te toca, te toca! Espérate, ¿cómo que...? Bromita. A ver, te reto yo y te quedas jugando tú solo con los franceses. No me puedes joder porque literalmente tengo todo el arco iris a mi mano ahora. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? Saqué mi ulti. Dime que no tienes nada. No puede ser. ¡Vamos! Este es tu fin, este es tu fin. No me voy a decir de maid. Acabo de desafiar al rey de uno. ¡No, no, no! Acabo de desafiar al rey de uno. ¡Va a ganar el francés! ¡Va a ganar lo mejor que va a ganar el francés! Vale, bien, 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 vale, bien. Menos mal, menos mal. ¡De momento! ¿Qué haces? ¡Queda una! ¡Queda una! No sé si debería hacer esto. ¡A tu casa! Eres un asco, Canela 444. No me digas Canela, dime tu padre. Eres el hijo de la gran partida de ahora. Te reto a que ganes una partida de Skywars solamente con una caña de pescado. Ok, como pueden estar viendo, ahora mismo estoy en directo. Hay 2000 personas que van a ver cómo logro hacer este reto. ¿Y por qué lo estoy haciendo en directo? Que luego no digan que me demoro muchos intentos. Así que bien, vamos a intentarlo. Arrancamos con el primer intento. La estrategia que voy a usar va a ser netamente quedarme en mi base. La verdad, no creo que sea tan conveniente salir. Lo que sí voy a hacer, voy a alargar mi base. Es lo que voy a hacer. Editor, fast time de cómo voy alargando la base. Ok, tenemos a uno, tenemos a uno. ¡Vamos! ¡Nice, nice, nice! Vamos, uno menos, uno menos. Los del medio usualmente tienen perlas de Ender, así que vamos a cuidarnos de ellos. Esta parte la voy a cerrar así y ya no voy a agrandar más esto. Si es que lanza bolas tipo sin sentido porque no va a hacer nada de eso. Todo el mundo campeando, nadie quiere tryhardear. Si fuera una partida normal, te juro que la tryhardeo. Uy, está construyendo este, ¿eh? Uy, está construyendo de arriba. ¡Wow! Me están acorralando, me están acorralando, me están acorralando, me están acorralando. ¡Me están acorralando! No, es un rata, es un rata, es un rata, es un rata. ¡Ay, Dios mío!
Vale, no pasó nada. ¡No! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Vale, quedan dos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡La primera! Ok, reto cumplido y en directo para que no vean que es falso. Te reto a conseguir que una VTuber muestre su rostro con un presupuesto máximo de 7000 bits. Ok, estamos aquí en Twitch, como pueden estar viendo en mi canal de Twitch. Si todavía no me sigues, ve y sígueme. Y bueno, vamos a buscar a una VTuber para que nos muestre su rostro. Así que bien, just chatting. Vamos a bajar todo lo máximo que se pueda abajo del todo, porque si es una persona grande, pues nos va a cobrar un ojo de la cara. Kiela Games, anime puro y duro. Vamos a preguntarle si puede mostrar la cara y por cuánto. Oh, no le puedo donar. Vale, puedo por PayPal si no. Hola. Es el de verdad. ¡Oh, me conoce! Venía a hacerte una propuesta. Dime. ¿Podrías mostrar tu cara por $20 en PayPal? Podría. La ¡ojo! ¡Oh! ¡Lo conseguimos! Va por acá. 3, 2, 1. Listo. ¿Algún grito para el video? Es que si grito me hablan en mi casa. Un grito chiquito para el video. Listo, listo, ahí va, ahí va. ¡Suscríbanse a Capitán Gato! ¡Vamos! Lo dijo él, no lo dije yo. ¡Nashe! Ahora sí, nos vamos a sus $20 por PayPal. Un grande, siguiente reto. Te reto a enseñar tu cama. Hace frío. Como pueden ver, acá está mi cama. No sé por qué querían ver mi cama, pero bueno, de paso acá está mi gato God. Como pueden ver, tengo acá a mi gata blanca, la cual está echada en mi cama porque, bueno, al parecer no le gusta echarse en su cama. No hay problema, mi cama es bastante grande, es de 2 plazas, creo, o 2 plazas y media. Y lo chévere de esto es que si es que en algún momento requiero que alguna persona venga y se quede a dormir, ¡pum!, puedo sacar otra cama de la parte de abajo. Y algo que me critica mucho la gente es ¿por qué tengo estos peluchitos de acá? Bueno, estos dos en particular los compré y para mí son la mejor inversión que he hecho en toda mi vida, porque no son solamente peluches, sino que los puedo mover. Capitán Gato, no. ¿Quién es ese? Yo soy Capitán América. Y literalmente son la mejor inversión que he hecho en toda la vida, ¿sí o no? Hola, Capitán América, ¿cómo estás? Te voy a dar un besito. Y este fue mi cama tuya. Ok, arrancamos ya. Vamos a intentar ganarle a Silvio en parkour. ¿Para qué es la lagrimita? Yo nunca he jugado esto. ¡Super salto! ¡No! Amigo, ¿dónde estás? Yo no sé cuál eres. Te caí, estoy atrás tuyo. Ah, vale. ¿Cómo se ve la...? ¡Ah! ¿Qué tan largo está esta cosa? ¿Ya gané? No. Es más largo. ¿Qué tan largo? Oh, amigo. Oye, bro, creo que sí te voy a aplastar, ¿eh? ¿Y dónde estás? Estoy en el cuarto checkpoint, amigo. ¿Qué dices? Yo soy el segundo recién. Te he dicho que soy una bestia, amigo. Mira, no he perdido ningún reto hasta ahora y tengo solamente 3 intentos. No quiero perder este reto contra ti, Silvio. Vale, chico en 4. No te voy a negar que me inspira un poquito verte en ropa así como femenina. Como ¡Silvio! No me has visto. Hola, amigo, ¿cómo andamos? ¡Silvio! No me has visto. Checkpoint 12, ahí está el final. ¿Aquí a dónde? No, ¿vale? Puede ser que la acabo de cagar. No, ahí no era. ¡Vamos! Aquí no era. ¡Vamos! ¡Oh, no, Silvio! Amigo, yo no me conozco el mapa. ¡Yo tampoco! ¡Me tiembla el mouse! Amigo, solo quiero que mires para atrás para que te emociones, ¿vale? Para que le des tensión al video. ¡No! ¡Solo mira! Amigo, ¿cómo andamos? ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Eso es trampa, amigo! ¡Yo no sabía hacer eso! ¿What? ¡No! ¡Volví al checkpoint 4! Ok, acabamos de terminar la partida y pues sí, he perdido. Primer reto que pierdo y ha sido a manos de Silvio Gamer. Siguiente reto. ¡Quiero verte en traje! Te reto a que me conozcas en la vida real. Para los que no saben, Raccoon es de Perú. Y bueno, yo también. Por esto era bastante posible si es que acordábamos vernos en un lugar. Y de hecho fue eso lo que le contesté. Raccoon, eres de Perú. Si estás libre hoy, estoy dispuesto a conocernos en persona. Y pues bueno, hablamos por privado y aquí está. Bienvenidos al primer videolog. Como pueden ver, no estoy hablando o comentando porque no me voy a poner a gritar en este lugar público en el que me encuentro. Ahora mismo estoy aquí, como pueden ver, hay una sombra. Me está acompañando mi editor. Salud, editor. Hola. Y bueno, estamos yendo a buscar a Raccoon y hemos decidido encontrarnos acá para que no nos auto doxiemos entre ambos. Raccoon me ha dicho que se encuentra por esta zona, así que ahorita la voy a ir a buscar. Antes de ir a Raccoon, compré un balde de pollo, que fue lo que me pidió Lizardo, y pues ya lo tengo acá. Y ahora que venga Lizardo, se lo vamos a dar su balde de pollo y se va a tirar en la cara ahí. ¡Pum! Un pollo en toda la cara. Bueno, sí, vamos a Raccoon. Ok, me he venido para este lado del Narcomar, como dije hace rato, y tengo una personita por acá a mi costado. ¡Raccoon! Estoy aquí con Raccoon. Raccoon, dame la mano. La mano. Hemos hecho el epic crossover, el reto ha sido cumplido. Exactamente. ¿Qué quieres decir, Raccoon? Yo decía, se me olvidó. Así que me debes lo de la película de Doctor Strange. Eso es verdad, voy a ir a ver la película con ella, pero ahorita el crossover ha sido hecho, así que reto cumplido. Betito, toma, te traigo el regalito. ¡Ah, bueno! ¿Qué son? Son caramelitos, son de mis favoritos, un buen árbol. Raccoon, te debo la vida porque no te he traído nada, pero te puedo dar mi amor. Ay, por cierto, la tocada de la mano son $50.
Tenemos el pollo KFC aquí en vivo y en directo. Y Luisardo está atrás mío, pero aún no lo sabe. Así que le voy a ir a dar el pollo en su cara. Vamos a darse a Luisardo. Toma tu pollo. Qué grande, Luisardo. Gracias por el pollo. No, vamos a darte el pollo nomás. Chao. Vamos. Se va. Quédate. Ok, nos hemos venido aquí al parque Kennedy, como pueden estar viendo. Está cerrado, estamos viniendo a hacer un reto de acariciar 20 gatos, pero no se puede porque no hay absolutamente chance de entrar. Pero tengo acá un señor que se llama Luisardo, el cual se va a comer un pollo, así que el reto va a ser que te comas esta presa de aquí grande. Déjala en hueso en menos de un minuto y te doy $20 ahora mismo. 3, 2, 1, ya. No, esa no, la de abajo. Ok, ahora sí, a partir de ahora, un minuto para acabarte esa presa por $20. 3, 2, 1, ya. Oye, no quiere. Han pasado 15 segundos. ¿Algún saludo para la novia? Quedan 25 segundos. Ya fue. Mano, no puedo. ¡Se acabó el tiempo! ¿A cuánto lo dejaste? ¿Cuánto lo dejaste? Luisardo lo ha dejado a... Ok, bueno, por tu buen desempeño te voy a dar la mano y las gracias porque no tengo dinero. Estás mirando grasosa. No. Bueno, muchas gracias a Luisardo por intentar el reto. ¿Algún comentario? Luisardo. Que cuentes de 1 hasta 1000. Ok, Ansi Chan me puso este reto y me dijo que cuente hasta 1000, lo cual probablemente me va a tomar más o menos una hora. Por lo que se me ocurrió lo siguiente: ya me quedan solamente un par de retos para acabar este video y estoy tan confiado de que no voy a perder, de que voy a omitir este reto. Segundo strike que me pongo porque estoy totalmente seguro de que voy a ganar los próximos retos. Así que Ansi, directo a tu casa, bonk en tu cabeza. No lo voy a hacer, chao. Te reto a ir a un backroom en realidad virtual conmigo. Backroom, para los que no sepan, es esto. Bastante turbio, pero voy a intentarlo. Ok, estoy aquí con Emi Cookies, la cual me retó a ir a un backroom. Pero antes quiero presentarles su nuevo avatar, que es un muñón. Soy grande, soy más grande que es tú. Un pedazo de muñón, literalmente huele a puto. Vamos a ir ahora mismo a los backrooms y el reto va a ser sobrevivir por menos un minuto. Tengo que admitir que dan mucho, pero que mucho miedo. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Emi, ¿qué opinas? ¿Logro aguantar un minuto? Te vas a cagar del miedo. Ok, como pueden ver, ya estamos acá en el backroom. Perdón si no comento bien, pero te juro que me da un miedo enorme porque literalmente parece como si estuviéramos en un backroom. Vamos a empezar a avanzar y tengo que aguantar un minuto parado caminando con este sonido ensordecedor. Por favor, editor, sube el volumen para que se escuche. Así que bueno, vamos para allá. Tengo unas ganas de asustarte, Cap. Arrancamos cronómetro en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Ay, Dios, qué miedo! ¡Enorme, Cap! ¡Ay, Dios, qué miedo! Dale, vamos por aquí. ¡No mames, Cap, atrás! ¡Ah! Te odio. Ven, vamos al oscurito, sin miedo al éxito, Cap. Quedan 30 segundos. ¡Ay, qué puto miedo! ¡No! ¡No! Cumplí un minuto, soy libre, ni siquiera te puedo ver, se movió el Oculus. Yo soy un guerrero dragón. Y con un casi infarto he logrado cumplir el reto. Me quiero ir de acá, no lo soporto más, pero aguanté un minuto, así que me chupa los cocos. Te reto a ir al Nether en menos de 5 minutos en Survival. Ok, estamos aquí en el Lunar Client, mi cliente favorito porque bueno, es PvP. Y pues nada, vamos a ver si puedo lograr llegar al Nether en menos de 5 minutos. Vamos a crear un nuevo mundo, primer intento. Ok, arrancamos cargando el mundo, vamos a ver en cuánto tiempo consigo llegar al Nether. Recuerden, tengo solamente 5 minutos, arrancamos cronómetro. Ya, ok, cronómetro iniciado, se cargó el mundo. ¡Oh, tenemos el lava lake al costado! Con esto podemos ir directo al Nether con un truco de speedrun. Vamos a necesitar hierro, voy a agarrar madera full rápido. Vale, tenemos madera. ¡Oh! ¡Es una cueva enorme! Agarramos 1, 2 y 3. Ahorita lo... ¡Acá! ¡Iron! 1, ¡oh! Me hacen daño. Vale, chao, listo. Cuenta todavía, no estoy muerto, Dios no está muerto. Vale, voy de vuelta por las cosas, voy a intentar esquivar los esqueletos. El hierro no lo encuentro, debe estar por acá. Bueno, voy a picar más hierro que hay acá. Me falta agarrar uno más de hierro. Ok, acá está. Perfecto, tengo todo el hierro, listo. Me falta piedra para hacer el horno. Madera. Vale, horno, vamos a cocinar, agarramos uno más, ya tenemos el cubo de agua. Y ahora hay que sacar el flint. ¡No lo bota! Vale, flint, listo. Hay que hacer el portal, ¿ok? ¡Agua! Vale, tengo agua, vale, súper rápido, tengo 30 segundos. Bloque acá, agua, rompo, agarro, agua. ¡Ya está! ¡Tiempo ya! 4, 3, 2, 1... ¡Lo conseguí! ¡A medio corazón! A punto de morir con un montón de obstáculos a la primera. Reto, ahora sí, cumplido. Y
estos fueron todos los retos. Como pueden ver, solamente tuve 2 strikes, por lo que no hay foto del traje de Mei. Pero espera, todavía no te vayas. A pesar de esto, me voy a comprar el traje y sí me voy a tomar una foto, pero no una foto de cuerpo completo. Esta foto la voy a estar subiendo a Instagram en los próximos días, por lo que ve y sígueme. Solamente si me quieres ver vestido de Mei. Eso es todo, espero que les haya gustado el video. Con esto me despido, chao. Antes de irme, quiero mandarle un saludo a Gorchi17 por unirse con el rango más alto de...